Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis zones 2024, que enguany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. Ja sabeu que en aquest espai el que estem fent, que estem fent és doncs, anar coneixent els diversos premiats i avui saludem a Carmen Hernández, directora de la ONG Cirurgia en Turcana, que són precisament un dels premiats. Carmen, bienvenida i felicidades. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos si te parece pues sobre este proyecto Cirugía en Turcana, un proyecto que es de cooperación internacional, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues es un proyecto que inici se inició en el año 2004, hace ahora 20 años. Eh, en principio solo con una intención eh, de ir a dar asistencia quirúrgica a, una de la a esta zona de Turkana que está en el norte de Kenia, cerca de la, de la frontera con Etiopía y Sudán y que sufre unas terribles condiciones de vida, de, de falta de salud, falta de alimentos, eh, cambio climático, que empeora todavía más la pobreza y la hambruna y eh, como te digo un grupo pequeño de cirujanos eh, casi todos madrileños eh, pusieron rumbo a este sitio y bueno con los años hemos ido aprendiendo a, bueno, a conocer bien el terreno y las necesidades y entonces a ampliar no solo eh, a tener una parte asistencial sino a tener también eh, proyectos eh, de investigación allí y una importante eh, un proyecto eh, docente también muy importante Uh -huh. En este sentido, importante ya no solo la asistencia in situ en el, en el terreno, sino también la formación de especialistas. Sí, es fundamental, ¿no? porque al final la asistencia está muy bien, pero tiene un impacto eh, a corto plazo. Eh, tú vas, solucionas un problema puntual y te vuelves, pero si solo eres capaz en el tiempo de hacer eso, pues bueno, no habrás conseguido fortalecer el sistema de salud de, del lugar donde estás trabajando. ¿no? Entonces, por eso es importante. Enfocar la mira docente no solo a formar el personal local, como tú dices, de hecho, tenemos, eh, eh, este año hemos eh, traído, por ejemplo, uno de los eh, técnicos de laboratorio aquí a España para eh, formarle en el laboratorio de nuestra micóloga en Alicante, sino también formar allí a, bueno, pues a los especialistas que están y, sobre todo, sobre todo eh, ayudar o contribuir a la formación de nuestros estudiantes. Eso es una parte muy importante desde nuestra universidad, desde la Universidad Complutense y otras universidades que están asociadas al proyecto, la Miguel Hernández y demás, formar mm, eh, a estudiantes de medicina. Somos yo creo que de los pocos proyectos que llevan estudiantes a terreno y esa parte es muy importante para nosotros. Es lo que se suele decir que si más allá de dar el pescado se puede enseñar a, a pescar mucho más productivo. Es fundamental y por eso, luego, eso lo hemos completado con el proyecto investigador, porque eh, estando allí, pues te vas dando cuenta de las diferentes necesidades de salud que tiene una población así. Y si no investigas sobre ellas e intentas poner un poco de orden en todo eso, pues tampoco vas a contribuir a, al final a, a fortalecer el sistema de salud. Y en eso estamos ahora mismo también. Por lo tanto, eh, partió el objetivo, el proyecto eh, con la parte quirúrgica, la parte de médica, pero después, viendo la, 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 las necesidades eh, propias, eh, se ha derivado a otras ramas, ¿no? La docencia, la investigación. Exactamente, la docencia y la investigación. Y entonces eso completa el, el trío de, 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 bueno, de nuestros objetivos principales en el proyecto. Sí. La financiación y el voluntariado en este caso siempre son fundamentales. Es, eh, claro evidentemente un proyecto cualquier tipo de, de actividad eh, necesita una financiación nosotros además al ir creciendo desde el año de 2004 hasta el, el, hasta este año hemos ido también aprendiendo a trabajar en terreno con lo cual nosotros ahora mismo es eh, Convocamos a un montón de pacientes porque nuestros socios de allí, los socios locales, se dedican a hacer un screening en los meses antes de nuestra llegada. Entonces tenemos, cuando llegamos allí, tenemos mil pacientes esperando a ser atendidos. Y eso eh, supone trasla traslado de pacientes, de ida y de vuelta a sus hogares, eh, gasoil, eh, eh, manutención de pacientes. Entonces, todo eso ha encarecido mucho, aunque ha hecho que seamos mucho más eficaces, porque tenemos muchos pacientes cuando llegamos allí, lógicamente eh, el, el, el gasto es mucho mayor. Entonces, nos, necesitamos financiarnos. Y es una parte muy importante eh, de la estructura logística del proyecto, la estructura de comunicación, nuestras redes sociales y todo eso que hace que nos demos a conocer, la gente conozca y, y, bueno, y se acerque al proyecto y cuando te conocen, pues te acaban financiando, lógicamente. ¿Qué supone para vosotros este, este premio, esta distinción? Bueno, es, eh, todos los premios eh, suponen un reconocimiento y una bueno un, es una especie como de vitaminas, no no es necesario que te den un premio para reconocer tu labor o, o, o que eso sea lo que te motiva, pero desde luego eh, unos premios tan prestigiosos eh, que llevan tanto tiempo eh, bueno, fomentando y premiando a iniciativas como la nuestra, pues siempre son eh, un orgullo y un honor mm, recibirlos, por supuesto. Ya para acabar, ¿qué retos, qué objetivos os más marcáis por, por delante? Bueno, pues lo que queremos es eh, seguir en el camino que hemos trazado. Estamos haciendo avances muy importantes, sobre todo en la parte de investigación. Eh, hemos, hemos publicado recientemente resultados sobre uno de los estudios más importantes que estamos llevando a cabo ahí sobre enfermedades olvidadas que son enfermedades olvidadas porque afectan a países, afectan a muchos millones de personas, pero en países eh, que, bueno, pues, donde no se destinan recursos. Y gracias a eso, bueno, pues hemos llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos muy importantes. Y, y, es, y ese es uno de nuestros grandes objetivos ir eh, caminando de la mano de nuestros socios locales y del pueblo turcana para ir mejorando y fortaleciendo su sistema de salud, eh, crear estructuras de salud estables y dejar huella en ese, en ese sentido, tanto en, el, en, el, en, el, en, el, en la salud de los pueblo, del pueblo turcana y, y también en la, en la creencia de que un mundo mejor es posible y transmitírselo así a nuestros estudiantes de medicina y de otros grados y que continúen ellos con el testigo de intentar transformar en este, este mundo en algo algo mejor y más equitativo. Uh -huh. Pues uh, Carmen Hernández, directora de esta ONG Cirugía en Turcana, muchas gracias por habernos nos dado a conocer este projecte, esta ONG i les causes que que lo motiven. Felicidades novamente per el premi i seguir adelante. Muchísimas gràcies a vosaltres. I a vosaltres als de casa, doncs gràcies una setmana més per la vostra atenció en aquest espai on estem coneixent els diversos premiats dels Premis Ona 2024, que com sabeu doncs celebren aquest 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona.